¡Bienvenidos al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Y en el día de hoy vamos a ver a un streamer que se ha gastado 75.000 dólares en buscar el AK Case Hardened. Así que vamos al lío. Evidentemente estamos hablando que él quiere conseguir el Pattern 661, el SCAR, que como sabéis cuesta muchísimo, cientos de miles de dólares, e incluso está Tra Factory New, millón de dólares. Vamos al lío, vamos a ver lo que consigue. 75.000 dólares en esta apertura. Primera AK. ¿Sabéis lo malo ahora de la apertura de Counter 2? Que te spoilean si es con... ¿Veis? Es exactamente lo que aparece en esa imagen, el AK que obtendrás. Antes no era así, por lo tanto había pues incertidumbre cuando te tocaba. Ahora ya ves la imagen y sabes lo que hay. Mola que esté poniendo el pibe los precios. Me mola, me mola. ¿Vale? ¿Otro AK? Joder, yo llevo otro AK, es el pibe. Es que es una barbaridad, chavales. Cada puta caja vale 80, 90, 100 pavos alrededor, porque este tío ha comprado 639. No sé cómo las comprará, rollo. Yo pienso que este tío lo que hará es que hay gente que... Joder, dos sacas seguidas, la madre que me parió. StarTrak. Este dinerito. ¿Estos serán 500, 600 pavos? Está súper bien, Lo que voy a deciros, hay gente que como sabe lo que hace es holdear cajas y esperar al mejor momento para venderlas. Y hay gente que tiene 600, 700, miles de cajas, ¿no? En este caso, claro, de la Weapon Case 1, dudo muchísimo que haya gente que tenga esa cantidad, pero bueno. Factory New 008. Muy interesante. Es que también puede hacer trade-ups luego. O sea, no es solo conseguir el AK de una, sería conseguir trade-ups. Aquí, por cierto, si consigues una morada, ya se considera que lo que has abierto es rentable, ¿vale? Como veis, chicos, lástima que le haya salido Minimal Wear. La verdad, se busca Factory New. Pero lo dicho, si te toca una morada, es que no has perdido dinero en la caja. Si te toca una azul, has perdido. Y no poco. La verdad, esta caja es una puta gambleada de la hostia. De hecho, los cuchillos pueden ser o muy buenos o muy malos, O sea, hay de todo un poco. La Hypnotic, bueno. Ah, y sabéis lo que hace la gente aquí, ¿no? Cuando le toca la Hypnotic, como sabéis, también tiene muchos patterns. Si toca el 661, se pegan un tiro en los huevos. O sea, aquí con la Hypnotic, una vez sale, rezas por el amor de Dios que no te toque ese pattern. Factory New, esto es mucho dinero, 500 pavetes. Muy bien. Está interesante, tío, que te ponen los precios. Es que estamos viendo 75.000 dólares puestos a saber, es que a saber lo que pierde, tío. 654. Bueno, está cercano a 7 numeritos. A ver, vale, ahí lo tenemos. Dice que pinta bien. Gold Gem la llaman. No, no. Sí, el azul es bastante bonito ahí. Es que hay azul feo y hay azul celeste bonito, ¿no? Se me mola a mí. Vale. De momento lleva 6 AKs y ni... Vale, vale. Vamos a ver. Lo consigo. Vaya puta basura. Para una caja que te cuesta casi 100 pavos abrirla. Y dice uno, bueno, al menos es un cuchillo. Desagradable, claro. Está Dona, ¿no? ¿Esa es Dona? Vale, bueno, Glocks. Cada Glock es una bendición. La Glock solo puede salir Factory New Minimal Wear. Cada vez que sale es una bendición. Vale, dice que no, que no, que no, que no, que no. Vale. Minimal Wear es rara, sí, porque si no me equivoco, la Desert Eagle solo puede salir Factory New Minimal Wear. Así que ni tan mal. El caso, ¿quién te va a comprar una Desert Eagle Minimal Wear, no? ¡Wow! Bueno, ahí puedes añadirle overpay, Claro. Dice, ¿por qué no me lo pones StarTrak? No te jode. Ok. Bueno, el car es... No sé si es considerado... Overpay Factory New. Pero dudo que eso tenga overpay. Juraría que hay un pattern que lo tiene todo el cargador. A ver, ha conseguido bastantes rosas, Pero es que son 600 cajas, claro. Es que si no te salen muchas rosas. Ya nos queda bastante de vídeo, nos queda la mitad.
Vale, B4, perfecto. Minimal wear, lock. Esto se pasa rápido. Otra AK, lástimas. Qué complicado es, tío. No sé si hará contratos después, estaría genial. Tampoco le dará para muchos contratos y encima, en el mejor de los casos, que sería perder dinero, lo tendría que hacer al 50%. Y le he dicho, sería perder dinero porque tiene que poner 10 M4, 10 Glocks, etcétera, etcétera. Normalmente ese contrato se hacía, bueno, antes se hacía así, al 50%, cuando era rentable hacerlo. Ahora se hace al 25%. Bueno, ahí está la VP. Factory New. Si no me equivoco, la Lightning Strike solo te puede salir Factory New Minimal Wear, por lo tanto, ¿eso que te llevas? Otra VP. Es que lo consigo. Ahí ya dice, bueno, pues haces un por 5, ¿no? Con el AVP, ya si te tocan azules. ¿Qué está poniendo? ¿Se quiere ir? What? Ah, que ahora hay 6, tío. Hostias, ese bug no lo sabía. Bueno. Bueno. Buen bug, ¿no? Hostia puta. No tenía ni puta idea de eso. Ya, ya he descubierto. A ver. De nuevo Factory New. Este pibe, por cierto, si no me equivoco, se dedica al mundo de las slots y todo eso. Y creo que vi el otro día un clip suyo en Twitter en el cual ganó 20 millones. O sea, 20 millones. Vi que hace apuestas de 250. Este tío está, o sea, pero enterrado en dinero. Y hay algo que no puede comprar, al parecer, y es el AK Blue Gem. Él la quiere conseguir, él quiere tener ese hito, ¿no? Joder, muy buen float, 009, tío. Bueno, no sé si hay mucho overpay con la Hypnotic en bajo float. Bueno, ahí pasa la VP, pero consigue la Glock. Si quieres la... O sea, yo entiendo que si quieres el AK Blue Gem, lo que te renta a ti es conseguir moradas, ¿no? O sea, bueno, y ya. Listo, ¿no? 11 AKs y un dorado en 639 cajas. A ver, no es Star Trek. Molaría también que pusiera los AVPs. Ha conseguido, tío. No sé si hay un resumen final. Le ha tocado pocas moradas Star Trek, ¿no? Mira, le quedan dos cajitas ya. ¡Qué puta locura! ¡Mira, una más! ¡Una más! Minimal wear. ¡Qué lástima, tío! O sea, el 661 es muy complicado de conseguir, evidentemente. Pero que no le haya tocado otros patterns que sean tier 2, tier 3 o algo así. De hecho, como sabéis, a mí me tocó, si no me equivoco, un tier 1, pero no era de los mejores. Y ya está. ¡Qué lástima, tío! Bueno, un azul, un MP7. Ah, mira, aquí tenemos el resultado. A ver, ha conseguido 25 M4. No, 30 por añadiendo las Star Trek. A ver, ha conseguido cuántas AVPs. 8. Pero es que las cuentas no me salen, chat. Es que las cuentas ha gastado 75.000, perdonad, Y el Good Knife cuesta 80 pavos. Qué puñetera locura. Pues esto es lo que le ha tocado, chavales. Qué puñetera absoluta barbaridad acabamos de ver. Ha perdido 40.000 dólares. O sea, es que te lo dice así. He perdido 40.000 dólares. Y las skins mejores, la AWP Lightning Strike, el AK Minimal Wear. Bueno, muchas AWPs, muchas AWPs. Hay alguna que por el float se puede ganar más dinerito, pero en overall 40.000 dólares perdido, chavales. Buscando una de las armas más míticas de este videojuego. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. No hagáis esto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! We'll be right back.